y sobre esto es que los psicólogos y la gente de la teoría del comportamiento, etcétera, pues han trabajado el tema de la motivación en el contexto organizacional con mucha profundidad. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuáles son los intereses verdaderamente profundos de nuestra personalidad? ¿Qué es lo que los gustos? ¿Cuáles son nuestros gustos, nuestras pasiones? Nuestras pasiones, ¿dónde están? ¿Verdad? Por saber reconocer eso es fundamental. Vean entonces qué nos motiva. Y ahí sigue el profesor Drucker preguntándose y dando sus recomendaciones sobre lo que este elemento central. Él concluye sus reflexiones con la máxima del filósofo griego: la clave está en conocerse a uno mismo. Ahí está la clave, sabernos a conocer a nosotros. Conócete a ti mismo, decía el filósofo, y luego trata de cambiar el mundo, pero primero trabájese usted, trabajémonos nosotros, ¿verdad? El otro artículo, el otro autor, él está vivo todavía, don Daniel Goleman, es el que ha introducido el concepto de la inteligencia emocional en el estudio de las organizaciones. Hoy en día este tema de la inteligencia emocional es uno de los temas que más investiga, que más está trabajando. ¿Por qué? Porque la gran conclusión es que somos eso, un cúmulo de sentimientos, de pasiones, de sentimientos, de juicios de valor. Y muchas veces, si no tenemos control y conocimiento de esas emociones, las mismas nos pueden dar una mala pasada. ¿Qué pasaría si se nos llaman a la entrevista para la selección de personal y andamos con estados de ánimo de mucha ira? Iracundos. ¿Cómo nos iría en esa entrevista? ¿Verdad? Si vamos enojados con todo el mundo, con nosotros mismos, probablemente, ¿verdad? Entonces, qué importante saber, ¿verdad? Saber reconocer que en este momento sí, hay un estado de ira, de enojo. Gracias. De enojo, de ira. El fin de semana tuve una serie de eventos negativos. Choqué, me pegaron el carro. Un perro me mordió. Perdió esa prisa. El número que fue con lotería salió, pero no lo compré. ¿Me explico? Hay una serie de elementos negativos. Voy el lunes a la oficina. Y cuidado entonces, voy a decir no a una buena idea simplemente porque no tengo el dominio emocional, el autoconocimiento de las emociones que me están embargando en ese momento. Y lo mismo entonces en el currículum, ¿verdad? Cuando vamos a sentarnos a escribir el currículum, pues pensemos en eso. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan nuestras pilas? ¿Por qué? Porque aquí el concepto que trabajamos nosotros es el de la autoestima. Tenemos que creérnosla, que somos los mejores, que somos los buenos. Tenemos que creérnosla eso. Tenemos que estar confiados de que dentro del el universo de 50, de 100, de 200 personas que están optando, que están peleando literalmente por un empleo, por un puesto, yo soy el mejor. Tenemos que, ¿verdad? Entonces, desde el diseño mismo, el currículo, tenemos que tener esa autoconciencia. Reitero, ¿qué nos hace eficaces? ¿Qué nos hace personas productivas con éxito? El manejo de coeficientes emocionales, el dominio de nuestras emociones, la toma de conciencia, por lo menos, de que andamos con este estado de ánimo. Esa toma de conciencia. Y el segundo, y la primera recomendación es, bueno, es que esto parece fácil, pero yo les digo ya, por favor, escríbanme en 3 segundos 5 fortalezas de ustedes. Háganlo. No, háganlo mentalmente.
y se les hace, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque probablemente no tenemos ese conocimiento de nosotros mismos. Y esto es vital porque el discurso que vamos a desarrollar luego en una entrevista sobre qué tiene que ser, de qué deberíamos hablar, de qué deberíamos conversar, qué deberíamos de poner en evidencia, de que soy el bueno, que soy el mejor, y que aquí están los atestados que me respaldan, y que aquí están estas experiencias, y aquí están estas referencias, y que aquí está esta experiencia laboral, que es lo que me da el sello distintivo, de, ¿verdad? Que me respalda como el bueno, como el excelente, ¿verdad? Por supuesto que en el proceso de la selección de personal es la combinación de muchos factores, ¿verdad? El análisis del currículum es uno, pero se aplican pruebas médicas, pruebas psicométricas, depende de las organizaciones, ¿verdad? Hay empresas que tienen esto muy estructurado, hay empresas que lo que tienen es una entrevista ahí, a como salga, ¿verdad? Aquí estamos visualizando que estamos en una empresa con empresas con un grado de desarrollo mínimo, donde hay predictores de la selección de personal, el análisis del currículum es uno, la entrevista es otro, el resultado de las pruebas psicométricas o las conversaciones con el psicólogo, los exámenes médicos, todo se tabula, se procesa, para luego pues diseñar como un perfil de cuáles serían los tres o los cuatro candidatos idóneos para el puesto. Entonces, esto es vital porque las implicaciones teóricas de los autores anteriores nos señalan que lo que tenemos que nosotros verdaderamente de sistematizar es nuestro autoconocimiento, ¿verdad? Ese proceso reflexivo por lo cual adquirimos noción de quiénes somos y de cuáles, aquí está la palabra clave hoy en día en la administración de recursos humanos, cuáles son las competencias que poseemos. Y cuando hablamos de esas competencias estamos hablando de las habilidades, pueden ser habilidades manuales, pueden ser habilidades intelectuales, pueden ser las destrezas numéricas, destrezas analíticas, de los conocimientos, de las experiencias, esas son las competencias. Y sobre eso es que vamos a tener que afilar nuestro currículum, sobre nuestras competencias, sobre lo que somos buenos. El currículum va a ser la carta de presentación, va a ser no solo la carta de presentación, sino es la que nos permite abrir la puerta más bien a la empresa. Analizamos para estos efectos qué es lo que hacen los reclutadores de personal, la gente que está en procesos de reclutamiento masivos. Sale un aviso en el periódico La Nación, eso se garantiza hoy con los problemas de empleo, etcétera, que van a llegar mínimo 800,000 ofertas. Entonces, el reclutador de personal, ¿qué le llegan? 800,000 currículos. Ahí solo un puesto. Entonces, ¿qué es el trabajo del reclutamiento y de la selección? Desechar 799 currículums para quedarnos con el idóneo, con uno nada más. Por eso, ojo, cuando ustedes me mandan un currículum, el mismo va con una falta de ortografía, rapidito entran entre los que vamos a desechar. O va sucio, rapidito, es que ni me detengo a leerlo, o está arrugado, por lo menos si son archivos físicos. Ojo, es la carta de presentación, tiene que ir con toda la rigurosidad, ¿verdad? Y para esos efectos hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque, repito, por default sacamos. Temprano en la mañana hablábamos, por ejemplo, de lo subjetivo que es esto de la administración de recursos humanos. Es una actividad eminentemente subjetiva en muchos aspectos, ¿verdad? Y cuando yo veo un currículum y veo una foto y esa foto me recuerda a mi suegra, rapidito ahí. ¿Me explico? Eso a propósito de esto de enviar o no enviar la foto. Las recomendaciones que nosotros hacemos inicialmente es que no envíen la foto. El currículum tiene que ser tan bueno que la persona que lo está leyendo tiene que
en él despertar un interés. ¿Cuál interés? El de conocerte, el de enviarte un correo, el de llamarte por teléfono, el de convocarte a una entrevista. Y muchas veces, repito, ya la foto es que es chino, es que es negro, es que tiene barba, es que tiene el pelo teñido. Entonces, repito, para los que estamos en esta tarea, que no debería ser. Estamos, porque, repito, hablé antes de que algo de la subjetividad. Y para que no malinterpreten lo que usted dice, que muchas veces ni siquiera es a nivel consciente, es a nivel inconsciente. ¿Cuántas veces usted dice que raro es que no logra hacer clic con esa persona? Qué raro es que yo siento como que no hacemos empatía. Entonces, somos seres humanos y muchos recursistas humanos empiezan a desplazar un montón de sentimientos. Qué raro, me recuerda a alguien. No lo está haciendo totalmente conscientemente, porque también tenemos que ser éticos y objetivos, pero muchas veces pasa. Dice, qué raro, esa muchacha me recuerda. Y entonces, pues ya, haciendo un análisis profundo, dice, claro, hacia aquí me recuerda. Y no era como la persona más deseada. Y usted no lo logra. Y eso pasa también. Mira. Ya vamos a ¿verdad? Ya me ven que ella es la que sabe. Termino con esto. Es decir, estamos en un momento muy serio en nuestra vida. Estamos buscando trabajo, ¿verdad? Queremos tener mejor desarrollo, buscar nuevos empleos, ¿verdad? Y ya el compañero mencionó cómo está la situación del mercado laboral, no solo en esta zona, sino en todo el país, ¿verdad? Las tasas de desempleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando las empresas? ¿Qué es lo que buscan las empresas? Creatividad, que la gente sepa relacionarse, que sepa trabajar en equipo, que tenga conocimiento de idiomas, que tenga habilidades tecnológicas. 5 aspectos que hoy en día son las que el mercado laboral trata de estar ponderando. Estamos ante un reto, estamos ante una aspiración del empleo, y para eso, para poder tocarle la puerta a la empresa, a la organización, tenemos que diseñar una hoja de vida, un currículum. Aquí entonces la recomendación, que antes de escribir el currículum, recabar información previa de la empresa donde vamos a enviarlo, hasta donde sea posible. ¿Para qué? Para consignar en el currículum comentarios, reflexiones que entren en sintonía, que sea música agradable a la persona que está leyendo el currículum, en otras palabras. 3, los consejos de los autores. Siempre bueno considerar cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros valores, cómo aprendemos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que verdaderamente nos motiva, qué es lo que verdaderamente nos motiva, y paralelamente tener autoconocimiento de nuestros estados emocionales, ¿verdad? Porque la gente que también todo el tiempo anda riéndose, eso tampoco es agradable, ¿me explico? ¿Cómo son esos conocimientos, entonces, ¿verdad? Y cómo poderlos balancear. Eso nos lleva a tener fundamentalmente autoconocimiento. ¿Autoconocimiento de qué? De nosotros mismos. Y sobre todo de las competencias y los talentos que poseemos. Porque eso es lo que vamos luego a tratar de plasmar en un currículum, y es lo que vamos luego a conversar en las entrevistas de selección de personal. Perdón. Que ahora que ustedes están comentando eso, lo de las fotografías. Entonces, por decirlo así, eso no es conveniente ponerla en el currículum. En realidad nosotros recomendamos que si no se la piden, no la ponga todavía. Yo les digo, vacilando a veces el cuento Betty la Fea, que mandaba el currículum, y decía, no, ya no voy a meter la foto porque por fea no me contratan. La foto no es un factor excluyente. Porque me vea bonita, o porque me vea fea, o porque se vea feo, no debe ser un factor para que me contraten. Lo importante en el currículum es la carnita, la formación, la experiencia, los objetivos profesionales que estoy planteando. Eso es lo importante. Entonces,
yo planteo el currículo. Muchas veces, por eso les decía que ahora, y por eso les dejaba esto aquí, que hemos trabajado durante todo el día, hay diferentes formas de currículum o de venderme. Están las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con el Facebook, con lo que pongo en el Facebook. No es congruente que yo quiera vender una imagen en un currículum y después se meten a mi Facebook y dicen, pero no es la misma persona, o sea, no parece. O por ejemplo, La Nación, los mecanismos que tiene de reclutamiento, no me pide fotografías, ya es como un machote, yo meto lo que tengo que meter, lo que me están pidiendo en las casillas. Y bueno, hay otras redes que se están utilizando ahora, redes para profesionales, pero si no me la piden, hay otros lugares que sí la piden. O como decía una compañera más temprano, cuando he ido a dejar mi oferta de trabajo presencialmente, me han dicho, pero es que me la están pidiendo sin foto. Porque también hay que tomar en cuenta que el costo, a veces, si yo no tengo trabajo y me están pidiendo que lleve 3, 4, 5 fotografías, pues tiene un peso en el bolsillo. No solo es tener la intención, es que yo me estoy desplazando para ir a dejar el currículo, estoy, si no tengo una impresora, pagando las impresiones. Entonces, bueno, busque una que tenga un equilibrio. El jefe decía, no me gusta la gente, esa gente cansa que anda siempre sonriendo. Usted no va a estar trabajando en carcajadas, ¿verdad? Pero sí una persona, por lo menos, amena, alegre, emocionalmente estable. Una foto que demuestre lo que usted va a vender como profesional, ¿verdad? A veces quieren sacar las mejores galas, ¿cierto? Ya boca, por eso la boca, el domingo roja. O usted dice, no, tampoco se envía tanto. Saque una, le imprime el papel de fotografía, o la sacan las impresiones, la ponen ya en el currículum y queda ahí ya escaneada. Eso es lo que le voy a preguntar otra cosa. Me acuerdo una vez que yo fui, a veces, como dice usted, uno no tiene en el momento pues suficiente plata como para estar uno yendo a un fotoestudio, sacarse fotos, pasaporte y todo el asunto, porque por ejemplo, unas 4 fotos cuestan aproximadamente casi 3,000 colones. Y me acuerdo yo una vez que yo llegué a un trabajo y me dice, muchacho, pero esto es una impresión de una foto de impresa. Y entonces, no la pega. La deja en el documento. ¿Qué me dijeron? Y entonces me dijeron que no, que tiene que ser foto de estudio, así me lo dijeron. Entonces, muchacha, disculpe, con todo respeto, yo es que ahorita tengo. Eso es lo que, o sea, ahorita yo se lo traje porque en este momento no. Bueno, nosotros recomendamos, y es cuestión de perspectivas. La gente tendría que tener una mentalidad muy abierta de comprender que si alguien está pasando por un momento de búsqueda de trabajo, quiere decir que no está teniendo un ingreso fijo. Entonces, que eso le genera gastos y le genera costos. Debería tener una apertura. Y el lado humano, que como profesional es importante, usted está reclutando, si usted está en un puesto de secretaria, lo que sea, usted no puede perder ese lado humano. Pero es cuestión de una perspectiva. Hay que hacer el intento. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, cuando don Gustavo les hablaba ahora de conocerse y conocer la empresa, yo siempre me devuelvo a ese conocerse yo, porque es indispensable. Retomo, vamos a hablar de nosotros. Si nosotros no nos vendemos correctamente, si no nos abrimos y nos comunicamos correctamente, ¿cómo nos van a conocer? Tenemos 10, 15, 20, depende de cómo estructure la entrevista para darnos a conocer. Entonces tengo que tener muy claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de mejora, que a veces nos las venden como debilidades. Bueno, todos vamos a tener áreas en donde no somos tan buenos. Entonces, ¿cómo las refuerzo yo? Cuando yo les digo conocerse, conocer su yo, como dice la definición, siempre les explico lo que diría Freud. Nacemos puro ello, el niño es puro placer. Nace y él duerme, come, por eso más de uno dice, yo decía así como cuando era bebé. Lloraba, me traían comida, me cambiaban, me dormía, me pijamaba y estaba calientito. Nace puro de ello, pero eso no es la vida. Y luego los papás empiezan a formar y dicen, ya llegaron las reglas, las normas, empiezo a decir todo lo que es el super yo. Entonces es el que manda todos los mandatos sociales. Pero ya un equilibrio. La idea es tener un equilibrio. No ser tan rígido como de castigarme, ser tan estructurado, tan perfeccionista, pero tampoco tan fresco. Es decir, todo me va a caer del cielo. El tener un equilibrio en mi estructura de personalidad. Ese yo me define. No todos vamos a tener los mismos gustos, no todos vamos a ser iguales, y ahí radica el éxito. Habrán, yo les contaba, quedé alarmada con
el reportaje que sacó 7 días, hace unos 15 días, donde nos decía 70 personas aplicando por un puesto, por cada puesto de arquitecto hay tantos. Entonces ya cuando nos dan la realidad en números, uno dice, bueno, la cosa está difícil, pero no imposible. ¿Qué me hace a mí diferente? Podrán haber 1000 administradores de recursos humanos, pero no hay 1000 Danielas, no hay 1000 Lionel y Jocelyn, ¿verdad? No hay 1000 Aipi, no hay 1000 Mariel, no, solo hay uno. Y no pueden copiar el molde. Entonces, de ahí radica la importancia de conocerme, cómo me voy a vender, cómo voy a generar esa impresión cuando me conozcan tan positiva que van a decir, claro, esa es la persona que le va a dar el valor agregado a mi empresa y esa es la persona idónea que yo debo contratar. Pero si ustedes no se conocen, ¿cómo me van a contratar? ¿Verdad? Entonces, yo necesito que ustedes saquen una hoja. No les doy ni 5 minutos porque se conocen tan bien, que me van a escribir 5 fortalezas. Y me van a ir levantando la mano cuando van terminando. ¿Quiénes llevan por lo menos 3? ¿Quiénes llevan más de 3? Ah, bueno. Vean, chiquillos, que yo sentí que empezó a salir uno. Más de uno estaba ahí como muy pensativo. A veces les cuesta. Igual tengo que estar muy claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas a mejorar. O ver cómo las planteo, porque la gente se asusta mucho en un proceso de entrevista cuando le dicen, bueno, y dígame 5 debilidades, o a veces se lo dicen hasta más, pero dígame 5 defectos. Entonces ya le están diciendo en un contexto tan negativo que aquello es re feo. Entonces a veces depende de cómo lo vendo. Si bueno, si a veces es que yo soy un poquito intolerante porque soy muy perfeccionista, bueno, yo tengo que aprender a mejorar el trabajo equipo, porque a veces soy tan exigente que necesito ser un poquito más abierta, porque a veces cuesta, hay gente que hay que andarla jalando, hay gente que no es tan ordenada, hay gente que el trabajo no es tan preciso, pero lo vendo de una manera diferente. ¿Quién quiere compartir conmigo por lo menos 2 o 3 fortalezas? Dígame, Oscar, ¿verdad? Cristian, Oscar. No, Oscar. Daniel. ¿Qué se me hizo Oscar? ¿Y me firmó? Por eso hace rato estoy tratando de asociar aquí y eso. Dígame. Bueno, yo considero que una de mis fortalezas sería la colaboración, la cortesía también, en muchos casos, el respeto también, porque eso también yo creo que es importante. Si yo quiero que a mí me respeten, pues también uno tiene que aprender a respetar. Claro, y el respeto es indispensable para la convivencia. No, respeto más no comparto. Si yo no respeto, me va a costar todavía más trabajar en equipo y las dinámicas son excelente. ¿Quién más? Erika me ve mucho. Erika, ¿se quiere compartir su fortaleza? Bueno, para todos. Responsable y amigable. Responsable y amigable. ¿Don Alex?
realidad, es un plano de contar. Súper necesario, que es inteligencia emocional, es ecuanimidad. Y es que esto, a veces que lo ven como un defecto, como una cualidad. A ver. Depende del trabajo que tiene. Depende de cómo lo veamos, ¿verdad? Porque también, si yo digo, bueno, es que a mí me gusta la precisión y la excelencia en el trabajo, constantemente estoy en la búsqueda de la calidad y de maximizar los procesos. O sea, esa gente perfeccionista que ustedes es positivo. Si me lo están viendo como negativo, hasta yo, en el poder del discurso, puedo volverlo un poquito, ¿verdad? Pero todo depende también del perfil de puesto que yo estoy buscando. Muy cierto lo que dice don Alex. Si yo quiero una persona, por ejemplo, que sí, yo necesito que tenga buenas relaciones interpersonales, pero necesito que la precisión en su trabajo y la exactitud sea pronta, yo necesito que esa persona tenga ese nivel de perfeccionismo, ese nivel de concentración, y a veces que sea de corriente, que bueno, se relaciona bien, pero no es como de querer andar con tanta gente, ni estar conversando tanto. No todos somos iguales. ¿Por qué? Porque me va a ayudar en ese proceso y en ese trabajo, en esas funciones y ese puesto donde yo lo quiero colocar. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿José? Compañerismo y humildad, yo ando. Indispensable, el lado humano, esa humildad, no hay que perderla. Y es parte del proceso y del crecimiento de aprendizaje. Si yo no soy humilde para saber muchas veces y aceptar que tengo que mejorar, aceptar una crítica, que la crítica es constructiva, no voy a tener la apertura ni voy a darme chance a ser mejor, porque tengo la resistencia a no escuchar. ¿Ok? Cuando hablamos de que no he ido yo, y Gustavo les hablaba de motivación, muchas veces la motivación tiene que ser intrínseca. Dentro de las organizaciones no vamos a encontrar muchas veces quien nos apruebe, quien nos aplauda. Esa motivación intrínseca tiene que estar muchas veces también en este proceso en el que muchas veces presentamos una oferta de trabajo y lamentablemente no nos llaman. Y también eso se llama tolerancia a la frustración. Cuando yo me aprendo a conocer y a querer, y esa autoestima está fuerte, solo yo puedo tener la fuerza, esa autoestima, yo puedo comprender que en este momento hay muchos factores que influyen en que una contratación se dé o no se dé. Y muchas veces, bueno, ahora en la mañana nos dice la compañera, es que otra vez me fue mal, otra vez fallé. No necesariamente es que fallé o que me fue mal, tal vez le fue bien o muy bien, como a 20 personas más, 30 personas más, pero hay otro montón de factores que influyen en este momento para que no se dé esa contratación. Entonces lo que va a marcar la diferencia, y ahora lo vamos a ver cuando elaboremos el currículum, es como yo planteé ese objetivo profesional que yo quiero poner en práctica dentro de la empresa. Es como me vende una pequeña descripción de mis habilidades, destrezas, conocimientos, aptitudes, de mis logros alcanzados, de mis expectativas. Entonces, es englobar esa trayectoria, esos conocimientos y decir, bueno, cuento con 5 años de experiencia laboral en el campo, con capacidad para manejar situaciones o resolución de conflictos, para relacionarme interpersonalmente y comunicarme, y con deseos de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, por ejemplo. Entonces, ya le cuento un poquito, en un pequeño resumen, a quien va a leer ese currículum, que tengo 5 años de experiencia, que tengo capacidad para relacionarme con las personas, que tengo capacidad para comunicarme y además resolver conflictos. Y además le estoy diciendo que estoy ansioso o que quiero poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además, entonces ya me está diciendo un poquito de las expectativas y de lo que esa persona me podría ofrecer. Puede que yo tenga capacidad para comunicarme, puede que tenga capacidad para resolver conflictos, pero puede que otra persona tenga otras cosas que son sus fortalezas. Por ejemplo, ahora que veíamos lo de los especialistas que nos hablan, Castañeda, que nos dice, bueno, la creatividad. Ahora buscan gente que tenga esa creatividad, esa innovación, y yo digo, bueno, yo le propongo que cambiemos este proceso, pero hay gente que no es creativa.
hay gente que sigue lo que otra persona está promoviendo. Igual, por ejemplo, las habilidades de liderazgo. Por dicha, no todos tienen habilidades de liderazgo. Podemos desarrollarlos, pero igual siempre va a haber uno más fuerte. Porque si en una oficina o en un equipo de trabajo alguien no le da la batuta y quiere liderar dos al mismo tiempo, se mata. Y empiezan aquella fuerza. ¿Quién enseña más? ¿Quién habla más? ¿Quién dirige más? ¿Quién propone más? Entonces, a veces, hasta un buen líder que se encuentra con otro líder dice: vamos a trabajar interdisciplinariamente y en este momento es mejor que tome la batuta Daniel. Porque si no, van a haber roces. Y el mal manejo del poder se da en muchas oficinas por eso. Porque aquellos salen chispas, porque hay dos líderes. Y habrá líderes positivos y habrá líderes negativos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Nada, muy claro. Cuando yo redacto mi objetivo profesional, vean como don Alex me decía la puntualidad. Eso lo meto ahí. Eso es un gran valor agregado. Mucha gente tiene la mala costumbre de: ay, voy 5 minutos tarde, que no hay nada. 5 minutos tarde de la mañana. Salí del café a media mañana. Ay, ya cogí 10 minutos. Y solo iba a coger 5 porque tengo que salir 5 minutos antes de almorzar. Y empieza arrastrando. Y eso es parte de la ética que también tengo que tener como profesional. Si a mí me están pagando por una jornada, no tengo que estar pellizcando tiempo. Y al final trabajar esa cantidad de tiempo con calidad. Hay mucha gente que piensa que son una nalga, digo yo. Y dicen, 2 horas después están sentados en la computadora y dicen, ¡qué bárbaro! Sale 2 horas después de la hora de salida todos los días. Pero produce. No, está sentado en internet haciendo la tarea del hijo, viendo el Facebook. Eso no es. Entonces la puntualidad es un valor agregado. Si a mí me dice una persona, bueno, tengo la capacidad de, o sea, soy una persona respetuosa. Ahora, si no tenemos, no manejamos esas situaciones con respeto, es por eso que hay tanta violencia, hay tanta gente sacando una pistola en media carretera, hay tanta intolerancia, hay tanto conflicto. Igual el conflicto, siempre les digo, entendido en un contexto positivo, el conflicto es necesario en la vida de la gente, porque a partir del conflicto, el conflicto bien manejado, nosotros crecemos a partir de la crítica, a partir de la discusión. ¿Ok? Voy a ponerles un video y ponemos atención a ese video porque vamos a retomar ciertas cosas que se plantean en el video, ciertas cosas que podemos mejorar, ciertas cosas que nos piden que realmente no es necesario. Por ejemplo, en el video, no se asusten cuando les dicen página y media de un currículum. Porque ustedes ahora tal vez les costará llenar esas 2 páginas de currículum, pero cuando el proceso de formación va avanzando, ustedes van a tener más cursos, van a tener más capacitaciones y eso se pone ahí. Lo que no mandamos y lo que no escaneamos es todos los cursos, los títulos, las capacitaciones. ¿Cómo ponemos ahí? ¿Qué hacemos? Ahí se aprendió de temprano. Bueno, lo que me acuerdo, lo que no se ponía, las cosas básicas como si tiene hijos, estado civil. No, pero no nos adelantemos, ¿qué hacemos? No metemos todos los papeles, ¿qué ponemos abajo del currículum? Yo me la traía. Atestados disponibles por solicitud. Exacto. Nos preguntan a veces, bueno, meto todas las copias, meto todas, la copia de la cédula, la copia del título, la copia de la escuela. No. Todo lo que yo voy a poner en el currículum, en esas 2 hojitas, es dando fe de que todo lo que estoy poniendo ahí, luego yo puedo certificar. Entonces lo vamos a ver, porque nos dicen página y media. Y tampoco es meternos en camisas de fuerza. Ahora cuando lo empecemos a desarrollar y lo elaboremos, nos vamos a dar cuenta de que igual no hay 2 currículums iguales, no pueden ser iguales porque somos personas diferentes, con formaciones diferentes y experiencias diferentes. ¿Lo jalas, sí? Sí, aquí está. Okay. Soy Gisela Gilges y te voy a enseñar a hacer un currículum vitae exitoso en 5 minutos.
El currículum vitae es una herramienta profesional que funciona a modo de tarjeta personal en la presentación frente a empresas y oportunidades laborales. Por este motivo, el currículum es un documento que debe ser elaborado en detalle y a medida, pues es un reflejo de nuestro estilo y perfil profesional. A continuación, voy a desarrollar los 5 apartados que componen al currículum vitae. Estos 5 apartados son: perfil profesional y objetivo, experiencia laboral, formación, conocimientos y datos personales. El orden, el estilo y el diseño deben estar alineados al perfil profesional que se quiere presentar. La elección de la foto. La foto del currículum debe ser prolija y representativa del mensaje a transmitir. La foto debe ser clara, con buena definición y sin objetos o personas que complementen el cuadro. No debe ser recorte de una foto de grupo, por ejemplo. La foto debe reflejar tu personalidad, el grado de formalidad, espontaneidad y simpatía que te caracteriza. No debe ser una distorsión de la verdadera presencia. Para nosotros, los selectores, la foto simplemente es una imagen que nos comunica el perfil y el estilo del candidato. A continuación, se presentan 3 ejemplos de las fotos que no deben incluirse en un currículum vitae. Perfil profesional y objetivo. Este apartado es una novedad en el currículum vitae. Es un espacio que permite conciliar pasado, presente y futuro mediante una explicación de la trayectoria, los logros y los objetivos. Asimismo, se pueden indicar rasgos de la personalidad. En 2 o 3 párrafos que no excedan las 25 líneas, puedes realzar el perfil que te representa y los logros que te destacan y convierten en un potencial y competente candidato. A continuación, se adjunta un ejemplo de un perfil profesional con su objetivo. Como no es algo que utilicen comúnmente, esperemos que no pase de 1 párrafo o 2. Experiencia laboral. Si se excede la gente, los antecedentes laborales debe ser completo, pero no redundante o demasiado extenso. Las responsabilidades deben seleccionarse cuidadosamente, teniendo en cuenta una coherencia entre las actividades expresadas. Los datos de la compañía y el periodo trabajado son datos que deben incluirse a fin de complementar el currículum con una breve explicación del contexto. El orden debe ser cronológico o decreciente. Lo reciente antecede. A continuación, se presenta un modelo de la estructura de cada experiencia laboral. Formación. En este apartado deben incluirse los estudios secundarios, terciarios y universitarios. Son aquellos títulos que corresponden a la educación formal y oficial. Es indispensable tener una casa de estudios, los años de formación y, por supuesto, la carrera, curso o seminario. Los datos siempre deben ordenarse en forma cronológica decreciente. A continuación, se enseña un modelo de presentación de estudios formales. Conocimientos. Los conocimientos se refieren a aquellos estudios o nociones adquiridas formal o informalmente, que son herramientas valiosas en el ámbito laboral. En este apartado se incluyen idiomas, conocimientos y habilidades informáticas, seminarios y cursos breves, entre otros. Es importante mencionar el nivel de conocimiento de cada herramienta, indicando avanzado, intermedio y básico como variables de medición. A continuación se presentan algunos consejos. Datos personales. En la parte superior del currículum vitae deben indicarse datos de contacto básicos para facilitar al selector la comunicación. Independientemente, en este apartado se deben mencionar datos personales que confieren a la propia persona. Los mismos deben ser verdaderos y no deben omitirse, ya que son consideraciones importantes en la toma de decisiones. Diez consejos finales. 1. El diseño
ser atractivo, claro y tener bien diferenciados los 5 apartados. 2. En el caso de tratarse de un currículum para el área de marketing o diseño, el estilo preferentemente debe ser novedoso. 3. La extensión del currículum no tiene limitaciones. Es un mito la idea que todos los datos deben concentrarse en una sola hoja. 4. La tipografía debe ser legible y convencional. 5. Todos los datos deben ser verdaderos. Lograr una entrevista que no se adecua al perfil por un currículum exagerado será una pérdida de tiempo para ambas partes. 6. El peso del currículum no debe superar los 200 kilobytes. 7. La redacción debe ser apropiada y deben cuidarse con mucha atención las faltas gramaticales y ortográficas. 8. Es conveniente que el currículum sea leído por terceros de confianza a fin de recibir otras opiniones y sugerencias. 9. Los estudios y experiencias que no conciernan al puesto que se aplica es preferible omitirlos. Por ejemplo, de postularse un puesto de asistente administrativo, una experiencia laboral como extra televisivo no es conveniente mencionarla. 10. Deben cuidarse la extensión en las expresiones. No emplees dos palabras para lo que puedas decir en una. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ok. Si ustedes vieron, nos dan ciertos consejos y en realidad da consejos que por lo general encontramos en otros videos, encontramos en otros documentos. Y vamos a empezar. Cuando nos hablan de la fotografía, ya saben, ya dimos nuestras recomendaciones. Pero sí, coherentes con que si ponen la fotografía, tiene que ser una fotografía para optar por un puesto. Luego de la fotografía, las cosas básicas. Poner mi correo. Y el correo también tiene que ser un correo coherente al que estoy buscando de trabajo. Porque muchas veces los correos son un poco informales. Y uno lee aquellas direcciones de correo, y entonces no sabe si reírse, si tener vergüenza ajena. Entonces tener un correo para todo este proceso de búsqueda de empleo. ¿Qué es indispensable? Yo les decía que como yo siempre lo estructuro para no tener que estar poniendo correo, dos puntos, edad, dos puntos. Lo que hago es poner el correo, pongo la dirección, lo empiezo en el documento de Word y lo empiezo a centrar. Y arribita queda como un título, donde pongo mi dirección de correo, mi nombre, mi dirección de correo, mi número de teléfono, y si vivo en Heredia, La Puebla, San José. Sin entrar en detalles, en que la dirección, a 100 metros de la pulpería, con el portón blanco. Igual lo que ocupan saber es dónde estoy ubicada. Si necesitan una persona que sea de cierta zona, X. Eso es lo que pongo arriba. Y cuando empiezo con los datos personales, por ejemplo, la edad no debería ser un factor excluyente para la contratación de una persona. Muchas publicaciones en el periódico de una vez dicen sexo y dicen edad. Y eso no debería publicar. No es una publicación adecuada. ¿Por qué? Porque tienen factores excluyentes para la contratación de una persona. Pero bueno, cuando me ponen, no pongo edad, no pongan la edad, pongan fecha de nacimiento y ponen la fecha de nacimiento. Si la gente le interesa la edad, que haga el cálculo. Pero igual no debería ser un factor para la contratación. Yo lo que ocupo es el conocimiento de esa persona y lo que me está diciendo es el currículum. Después de poner la fecha de nacimiento, pongo mi cédula, pongo mi nacionalidad, pongo si estoy incorporado a algún colegio, pongo incorporación al colegio de ciencias económicas, dos puntos, el número de mi carnet y la licencia, que muchas veces es un valor agregado que la gente tenga la capacidad de manejar. Muchas veces le piden de una vez el carro, pero otras veces es que la empresa tiene un automóvil y necesita que esa persona pueda manejar. Hasta aquí estamos claros. Luego de los datos personales vamos a trabajar lo que es el objetivo profesional. En el video les decía, o sea, que fuera más extenso. En realidad la gente no lee. Yo no sé si a ustedes les queda claro eso. Y a veces no le ponen el cuidado y la atención. Y ya que es un proceso de reclutamiento donde van a haber tantas ofertas, yo no puedo escribir tanto, tengo que ser conciso. Por eso los ponía ahora en el ejercicio de las fortalezas. Entonces,
cómo me voy a vender yo. Cómo en ese pequeño párrafo me voy a describir un poco de mis talentos, de mi valor agregado que me pueden hacer el candidato idóneo. Y luego vamos con la formación académica. Una pregunta. En esa parte profesional, sí, sería mejor solamente un párrafo, no más. Sí, es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque si no, la gente o va a leer solo una parte o lo va a ver tan extenso que ni siquiera va a leer. ¿Okay? Cuando voy a la formación académica, en el video les decía que de manera decreciente. ¿Qué hago yo? Pongo lo que yo estoy cursando actualmente y empiezo para atrás. Para atrás, pero poniendo un freno en que no me van a meter ni el título de la escuela, ni el título del colegio. ¿Por qué? Porque si ya estoy en la universidad, ya ese era mi requisito para ingresar a la universidad. ¿En dónde hacemos la salvedad? En donde, por ejemplo, si salimos de un colegio técnico, es diferente ese título del colegio, porque estoy con un técnico en secretariado, bilingüe, técnico en mecánica. Eso le da valor agregado a mi título. Entonces, si voy a meter ese título del colegio, de la secundaria. O, por ejemplo, otra cosa que nos preguntaron mucho, los que están aquí en la UNED saben que es diplomado, bachillerato, licenciatura, y seguimos para arriba. Muchas veces omiten el diplomado. Y el diplomado es importante ponerlo, porque es un valor agregado. En el servicio civil tiene un puntaje diferente. No es lo mismo la formación que pueden tener ustedes, por ejemplo, en la UNED con ese diplomado, que alguien en una universidad privada, que lo que ingresa es un bachillerato y el plan de estudios es muchísimo más corto. Entonces, ¿me entienden? Es importante que lo pongan. ¿Cómo pongo yo las cosas? Por ejemplo, pongo actualmente, cursa, o sea, 2014, actualmente cursando el bachiller en administración con énfasis en banca y finanzas, punto, universidad estatal a distancia, entre paréntesis, tantos créditos aprobados. Para que ya la gente tenga una idea y una visión de cuál es el nivel de avance que tienen en ese plan de estudios. Si yo estoy más cerca de graduarme, por ejemplo, como nos decían ahora, es que solo me falta el trabajo final de graduación, actualmente cursando, y entonces entre paréntesis lo que voy a poner, pendiente para graduación, el trabajo final de graduación. Entonces igual yo ya estoy aterrizando a la persona a que en realidad lo que me falta es muy poco. O, entre paréntesis, pendiente el acto de graduación, que es donde es la juramentación, ¿ok? Entonces yo empiezo desde atrás. Si yo ya soy licenciada y estoy sacando una maestría, yo voy a poner 2014, actualmente cursando la maestría en gestión educativa, Universidad Nacional, y pongo el año en que me gradué, del título que sí tengo obtenido, y por ejemplo, si fue en el 2013, pongo 2013, licenciada en Administración de Recursos Humanos. Pongo la universidad y listo. ¿Ok? ¿Les queda claro? Dígame, Daniel. Una preguntita. Lo que son seminarios y eso. Ya vamos por ahí. Ah, bueno, sí. Esa es la formación académica. ¿Qué estamos haciendo con esto? Ordenando el esqueleto del currículum. Para que después no sea que el arroz con mango, que entonces dicen cursos, y en cursos meten seminarios, congresos, meten todo y no hacen que hasta la gente tenga un orden visual y por los ojos le entre aquello que diga, qué bonito, porque hasta eso me está diciendo que es una persona ordenada. Entonces, después de la formación académica yo meto los congresos y seminarios, porque acuérdense que los congresos y seminarios tienen cierta cantidad de horas que es diferente a los cursos y a las capacitaciones y hasta los talleres. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un puntaje diferente. Si en esa empresa, en esa organización, tienen un proceso donde hay bases de selección y dicen, voy a darle tanto puntaje a los cursos y capacitaciones y tanto puntaje a los congresos y seminarios, va a ser diferente cómo puntúe una cosa que otra por la cantidad de horas. Entonces, pongámoslo ordenadito. Si en el caso es que yo no tengo congresos y seminarios, yo no pongo ese subtítulo, lo omito. Paso de una vez al siguiente. Serían cursos y capacitaciones, donde yo empiezo a poner y pongo las viñetas y pongo, bueno, curso en tal y tal y tal, muy importante, me ponen curso en manejo en servicio al cliente, coma, 8 horas, y me ponen la institución donde lo llevan. Y les recuerdo nuevamente,
todo lo que yo pongo en esas dos hojitas, luego tiene que ser comprobado, tiene que tener atestado. Yo no voy a poner, yo te voy a hacer un cursillo, pero no sé qué hice el currículum, no sé qué hice el título, ¿dónde lo habré metido? No, no voy a poner eso, porque si luego me dice, ¿dónde está lo que certifica que usted lo hizo? Me voy a quedar como que quise dar una impresión muy positiva. A veces la gente se me va a los extremos. No es ni tan bueno dar aquella impresión tan positiva que usted dice, no, no hay una persona perfecta. Ni tan negativa que pasa cuando la gente tiene autoestima muy baja, que usted dice, no se menosprecie. Y ya vienen como con esa posición de derrota. ¿Ok? Por eso yo les digo que es importante que vayan sistematizando las experiencias, guardando las evidencias. En esos foldercitos que tienen las hojitas plásticas, usted va metiendo sus títulos. Va metiendo si le dieron una carta de recomendación, si le dieron una certificación, si le dieron un título. Porque al pasar de los años, si usted no tiene todo en un mismo lugar, hay cosas que se van perdiendo. Luego los idiomas. Es igual que la formación académica. Yo pongo cursando actualmente el nivel 2B de inglés intensivo, el lugar, y luego pongo nivel 1 de inglés, todo lo que ya está aprobado, para que quede la evidencia. Luego, vamos con la parte que a muchos les angustia, la experiencia profesional, porque muchos no tienen experiencia profesional y no han tenido esa primera oportunidad. Entonces, bueno, en el caso de don Alex, que sí labora, ¿verdad? Él tiene experiencia profesional. ¿Cómo la va a poner don Alex? Bueno, igual que la formación académica, decreciente. ¿Dónde estoy actualmente? Por ejemplo, en mi caso, 2004, actualmente, en este momento, asistente académica de la Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Estatal a Distancia. Yo tengo que hacer otro apartado porque todos esos años no han sido la escuela. Entonces, si alguien quiere ver mi currículum, tiene que tener claro, bueno, del 2005 al 2010, 2009, asistente de reclutamiento y selección de personal, oficina de recursos humanos, Universidad Estatal a Distancia. Y empiezo a detallar. ¿Para qué? Para que la gente tenga claro cómo validarme esa experiencia. Bueno, eso era lo que estaba haciendo actualmente, pero bueno, si tuve otro trabajo, desde la fecha que inicié ese trabajo hasta la fecha en que cerré, pongo el puesto y el lugar donde trabajé. Y así voy detallando. En ocasiones da la gente, al pasar de los años, hay cosas que va omitiendo. ¿Y por qué lo hacemos decreciente? Porque la idea es que nosotros vayamos formándonos, creciendo, ganando experiencia, y muchas veces no empezamos en el campo en el que estudiamos. Yo fui secretaria, fui administradora de una tienda, ya casi era psicóloga, trabajaba dando talleres, capacitando, pero no siempre uno entra vinculado completamente a lo que está estudiando o a lo que estudió. Entonces ya hay un momento en la vida donde la gente dice, ya voy a quitar eso, porque van ganando mucha experiencia. Pero en fin, cuando yo no tengo experiencia profesional, yo voy a poner mi experiencia profesionalizante. ¿Qué es eso? Es el reflejo de la sistematización de las experiencias que yo he hecho. Entonces, muchas asignaturas, yo no sé, ustedes en el técnico, ni el técnico ejecutivo en inglés, no sé cómo manejan el plan de estudios, pero por ejemplo, en las universidades hay ciertas asignaturas que tienen ese componente teórico y ese componente práctico. Y en el componente práctico les dicen, bueno, vaya, haga una supervisión, vaya, haga un estudio de mercado, vaya, haga una observación a tal escuela. Bueno, todo eso tiene que ser certificado ante la cátedra, ante el curso, y tiene que haber un director que firme esa hoja y diga, sí, Daniela estuvo haciendo aquí una observación, ¿verdad, Daniela? Tiene que llevar uno como una carta que dé fe de que no es que Daniela esté inventando la escuela de los patitos y llegó con la tarea, sería muy sencillo. Entonces, ¿qué hago yo? Sistematizo esa experiencia, yo voy guardando todas esas certificaciones. Y cuando me dicen experiencia profesionalizante, yo lo meto. ¿Por qué? Porque al final, cuando hacemos un reclutamiento y selección por competencias, yo lo que busco es el conocimiento que tiene esa persona, las habilidades y destrezas y conocimientos adquiridos. Los conocimientos se los está dando la universidad y la práctica se desarrolla a partir de todas esas experiencias en las que yo puedo ir aplicando mi conocimiento. No necesariamente es trabajo. En ocasiones, la gente menosprecia y dice, ay no,
Gustavo siempre les da el ejemplo, ya está muy atrás. Cuando soy scout, cuando soy líder de una organización juvenil, de un movimiento, trabajo en una fundación, que sea Donoren, yo pongo mis conocimientos en práctica y muchas veces más allá de una oficina, porque cuando no hay recursos, nos toca hacer de todo. Y eso es experiencia que me ayuda a la formación. Tengo varias consultas. Sinceramente, ya por ejemplo, es que a veces le dicen a usted una cosa y luego otra persona le dice otra cosa. Sí. Que lo confunde y siempre van a haber puntos de vista. En cuanto a la elaboración de un currículum, porque ya por ejemplo, muchas veces le dicen a uno, meta todo lo que usted tiene en la formación académica. Ok, perfecto, meto yo lo que tengo en la formación académica. Llega usted a un trabajo y tal vez una persona le dice, está sobrecalificado. Ajá, pero a veces dice uno, le dice uno a la persona, mire, disculpe, yo lo que necesito es sinceramente un trabajo, pongo eso porque es lo que tengo. Pero si hay oportunidad en ventas, en limpieza, llámese lo que sea, pues uno está también dispuesto a aceptarlo. Esa es la primera. ¿Sí? Lo freno, le pongo la pausa. Ajá. Nos vamos a rebobinar. ¿Qué decía Gustavo? Conocer la empresa. Conocer qué es lo que quiere. Si yo estoy aplicando para un puesto, yo tengo que ser estratégico. Y decir, y eso sucede mucho, Cristian. Y a veces uno sentía el corazón partido, no sé cuántas partes, porque llegaba gente que yo decía, gracias señor porque tengo trabajo, pero esta persona está sobrecalificada y solo hay una plaza. Nunca se me olvida una persona, y les puedo decir, cuando trabajé en reclutamiento en la NET, que tenía experiencia en la NASA. Y era para dar clases en la escuela de ciencias exactas y naturales. Y era un concurso cuando se abre para también nombrar en propiedad y para resolver. Y yo decía, qué difícil. Y estaba sobrecalificada. Hay que saber qué poner. Igual yo les digo siempre los cursos de capacitación, no me van a meter todo. Si se fueron a hacer el curso de cupcakes, el curso de cocina, en el INA, no me metan eso, que eso no le interesa a la organización. Pero cuando los títulos, porque actualmente es una tendencia, los jóvenes se están sobrecalificando. Diría mi madre, son ratitas de biblioteca. Y estudian, y estudian, y estudian, y estudian. En la UNED tienen la facilidad de que si ya sacaron una especialidad, un énfasis, hacen una convalidación y hacen un estudio, sacan un poquito de materias más, ya tienen otro énfasis. Entonces todo es valor agregado. Pero ¿qué pasa cuando yo en la balanza tengo un montón de títulos pero no tengo experiencia? Se me empieza a volcar la balanza, entonces yo tengo que buscar cómo esa balanza tenga un equilibrio. Cuando ya los enganché, yo digo, bueno, ya llegué a la entrevista, sabré qué cartas poner sobre la mesa y otras saber. Lastimosamente, mientras ganamos ese periodo de experiencia laboral indispensable, a veces mejor guardarlo. Las puertas están abiertas, el asunto es mantenerse ahí y las oportunidades de adentro de una organización de movimiento serán otras. Entonces yo podría ir a Lucía. Dime, Cristian. Bueno, digamos, está bien, bueno, en esa parte, como decían ustedes, primero investigar a la empresa. Pero también, bueno, un amigo profesor me dice, hay muchas personas que yo les aconsejo, ya por estar bien, como dijo él, ahora sí, pues, tienen el arsenal, están presentes lo que tienen, porque tal vez el día de mañana, mira que hay una oportunidad en tal lado, pues mire, fulanita o fulano puede... Usted puede alimentar su experiencia. Estar por ahí. Entonces, pero digamos, la pregunta mía es que a veces yo digo, en sí, ¿cómo hago yo para saber qué poner y qué no poner así, aunque se estudie la empresa? Porque a veces tal vez usted omite algo que usted tal vez tenga y ellos dicen, ah, mira, no me gustó o siento como que es un poquito, pretencioso. No, digamos, un poquito tal vez menos. Ya nos dicen mucho en una publicación. Uno no sabe. En una publicación ya nos están diciendo muchísimo. Y nos están diciendo muchas veces de una vez los requisitos deseables y los indispensables. Y los indispensables ya no hay quite, si no cuento con eso no puedo aplicar. Y lo deseable, por ejemplo, me dicen, ocupo un licenciado en psicología. Y me ponen deseable, haber trabajado en tal y una maestría. Entonces ya me están dando el panorama. Si ellos me están poniendo eso, es porque ya ellos están cerrando la publicación para que no me vengan ofertas más allá de eso que es lo que quiero. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Acomodar mi perfil profesional a esa oferta de trabajo. Pero sí, bueno, yo no sé, yo,
yo visto en cursos y capacitaciones, ¿no? Por supuesto que más bien me dicen, esta persona está interesada en crecer, porque muchas veces se quedan con los títulos y a veces tienen hasta maestría, pero llegaron a los títulos formales y no se han fogueado, es decir, voy a actualizarme, voy a llevar cursos, voy a llevar seminarios, y se quedan ahí. Y eso también me dice mucho. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de la universidad y simplemente se cerró un libro de los tantos que puede tener la biblioteca. Y una biblioteca no se queda desactualizada. Una biblioteca constantemente está actualizando su bibliografía. Eso somos nosotros, así tenemos que ser. Porque si no, vienen nuevas teorías, nuevas tendencias, y nosotros nos quedamos perdidos en el espacio. Una pregunta, digamos, ¿por qué sea el caso que tal vez, como dice usted, digamos, uno acomoda el currículum acorde a lo que están ocupando? Pero yo he visto casos de profesores o profesoras, maestras, estudiaron nada que ver educación y están tal vez en un puesto en el área judicial o están en nada que ver por lo que estudiaron. Porque yo he visto casos así. No, yo lo sé, y yo lo sé, y a veces yo también podría dar una respuesta, pero estamos grabando. Entonces, porque a veces no tiene nada que ver, pero hay gente que va teniendo la oportunidad y que lo van acomodando. Sí, entonces, también la respuesta. Exactamente. Pero sí, no, siempre también yo les digo, hay cosas que se resumen en que si toca, toca. Y cada quien, indiferentemente de la religión que profese, si cree en Dios, yo siempre digo, las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Y las que Él cierra, nadie las abre. A veces hay más de uno que está aquí de majadero dándole una puerta que no le toca a uno que se abra y la abre Dios para una lección. Pero cuando toca, toca. Por eso les decía que ese autoconcepto, ese manejo de la tolerancia de frustración y ese sentido de lucha tiene que tenerlo uno, porque estamos en un momento difícil en el mercado laboral. Es un momento difícil, entonces no darme por vencido cuando se cierra una puerta, cuando me dicen que no, cuando veo que le dieron la oferta a otro, porque hay muchos factores que influyen en una contratación. Y muchas veces, Cristian, no solo en una maestra, en un puesto administrativo, muchas veces usted ve puestos gerenciales y jefaturas que usted dice, tengo mis dudas si es la persona idónea para una jefatura, tengo mis dudas si realmente tiene todas las habilidades, destrezas y aptitudes que ocuparía un jefe, pero está de jefe. Entonces, seguí tocando puertas. Las oportunidades se dan, solo hay que estar listo para cuando se den. Y la oportunidad que le toca a usted va a estar. ¿Qué le parece, Ismael? Perfecto, gracias. Y esta vuelta la risa. Sigo. Después de esa experiencia profesionalizante, que no me la menosprecien, porque hasta trabajar en el grupo de la comunidad, la iglesia, nos hace aprender cosas y desarrollar. Nos enseña a administrar no solo dinero, tiempo, logística, cuando nosotros organizamos los eventos. A veces, y aquí lo ponía, porque me decían, es que yo no he trabajado formalmente, solo trabajo informalmente, es porque estoy en mi casa. ¡No! Si el trabajo en la casa es administrar, ser niñera, ser maestra, yo les digo que ser hasta maromero, es un compendio de habilidades y destrezas las que se desarrollan siendo administradora del hogar o administrador del hogar, que no menosprecie todas esas experiencias, porque le da un valor agregado. Todo es como yo lo vendo, cómo yo lo cuento, cómo aprovecho ese espacio de entrevista para que esa persona me conozca. Luego, muy importante, las referencias. No pongan a los hermanos, a los papás, a los primos, porque aquel se delata con aquellos apellidos que dan vuelta y usted dice, no. Si a veces cuesta porque no tengo experiencia laboral, bueno, un profesor que vio mi rendimiento, y usted sabe cuando usted hace el clic y dice, y aquel profesor te dice, pero qué buen alumno. Bueno, a distancia cuesta un poquito más, pero ustedes tocan las puertas a las cátedras. Y hay más de un estudiante que le conocen el trecho de la UNED. ¿Por qué? Porque hace que estén lejos, pero cerca. Y hace un conecte diferente, porque también es en doble vía. A veces el estudiante tiene su queja ahí de, bueno, es que a veces me siento tan largo. Bueno, si se siente largo, acérquese. Las puertas están abiertas. Y en la UNED, si tocamos puertas, conocemos muchísima gente en diferentes áreas. Aquí en los centros universitarios, bueno, en el área de extensión, el que lidera la federación, etc. Pero entonces voy haciéndome de quién pueda dar referencias. Igual a mí no me pueden llamar y yo dar una referencia negativa, porque eso es muy subjetivo. Yo
tengo que demostrar el rendimiento de una persona a partir de indicadores, a partir de un instrumento de evaluación del desempeño que me diga si ella no cumplió con lo que estaba estipulado en sus funciones, pero no que es que a mí me cae bien o me cae mal, porque ellos no trabajan para mí, trabajan para una organización. Entonces no puede existir esa subjetividad tan inmensa. Y pongo al menos tres referencias. Luego de que ya pongo las referencias, les digo la frase célebre. Yo no pongo todos los documentos, la gente no tiene espacio, hasta luego, no tiene espacio, no archiva, ya no imprime, mucha gente quiere solo digital, igual cuando yo entrego, entonces pongo atestado disponible por solicitud. ¿Y qué le estoy diciendo? Le estoy dando fe de que todo lo que yo estoy poniendo ahí lo puedo comprobar y que no estoy poniendo nada que yo no pueda certificar. Permiso. ¿Hasta ahí les quedó claro? Sí, otra cosa que tengo, hay una experiencia profesionalizante. Ajá. O la profesional también, digamos. Yo puedo poner, es válido también poner cuando estoy haciendo horas de beca, TCU, todo eso también es un... Claro, porque es experiencia. Sí, no todos hacen horas estudiantes. Entonces es un valor agregado. Usted en horas estudiantes se está acercando esa experiencia de convivir y de tener esos espacios que ahora les decía cuando arrancábamos. Convivimos con nuestra familia porque es nuestra familia, pero yo quiero ver usted un espacio laboral donde hay conflictos, donde hay roces, donde hay choques, y usted se está acercando. Bueno, ¿y qué hizo esas horas estudiante? Bueno, pudo haber archivado, pudo haber tenido atención al público, servicio al cliente, etc. Y todo eso es experiencia y es valiosa. Y eso lo de atestados disponibles por solicitud, uh-huh. Muchos entenderán qué quiere, o sea, porque tal vez claro. Algún empleador se quedara. Claro, todo, tienen la, que entender. Sí, no entienden, sí. Bueno, preguntando se llega a Roma, pero deberían de entender, Cristian, si ya no me entienden eso, estamos mal como reclutadores. ¿Qué también se ve cuando, digamos, en la parte de las experiencias, que tal vez han tenido posibilidades de hacer nombramientos y esos nombramientos son de 3 meses, por ejemplo? Lo ponemos porque eso es muy válido y muy normal en el sector público y hasta en el sector privado. Cuando hay un proceso de maternidad o una incapacidad que se alarga, entonces a veces sería bueno especificar por qué lo hiciste por 3 meses. Porque cuando es un nombramiento en una plaza por 3 meses es que está sustituyendo a alguien. Entonces, bueno, sustitución por incapacidad de tal y tal fecha. Entonces estás diciendo que no es que entraste y te saliste a los 3 meses o te sacaron. No, es que ese es el plazo establecido para ese nombramiento. Entonces es experiencia. Y de poquito en poquito se va dando la sumatoria que luego es indispensable para una contratación cuando me dicen 1 año de experiencia o 2 años de experiencia. Pero es sumamente valioso. Y contesté. Mi pregunta era sobre lo que dijo el compañero de las horas beca. ¿Cómo hace uno para poner el currículo o dar fe de que uno hizo esas horas? ¿Se las pide a la persona? Ustedes van llenando una bitácora. Uh-huh. Esa bitácora me da mi fe de que ustedes hicieron buen estudiante. Y ustedes en vida estudiantil tienen que haber un documento, un expediente. Todo eso es sistematizar las experiencias, es buscar las evidencias. Con ese documento yo puedo validar eso. Claro. Yo igual, yo le saco para las horas que yo tengo que hacer horas beca también. Entonces, digamos, siempre que voy a hacer es, le saco un copio antes de entregárselo a la trabajadora social. Yo le saco un copio de eso para constatarlo, que si algún día le dice, pero tiene algo y con qué comprobar. Uh-huh. Que por lo menos los copios. Dice, bueno. Como dirían en el pueblo está la sabiduría, en los dichos de los abuelos en el pueblo. Los papelitos hablan. Uh-huh. Entonces siempre pueden ir guardando eso. ¿Alguna otra pregunta? Hablamos de las páginas internet que se deben consultar. Ya, un formato ya, fíjate. Hay un reglón que siempre lo ponen y es pretensiones salariales. Y le ponen hacer el color, si no lo llenan, no lo paga. Uh-huh. Eso como. ¿Cómo lo manejan? Yo soy del criterio de que usted no puede regalar ni su experiencia tampoco, ni el tiempo que usted ha invertido estudiando, formándose, su experiencia laboral. Yo sé que muchas veces la necesidad es fuerte, pero también hay un principio de realidad con Alex que me dice, yo puedo vivir con 500 mil, 600 mil al mes, puedo mantener mi hogar con tanto. Entonces,
mi recomendación es buscar en el Ministerio de Trabajo cómo están las bases salariales y decir, bueno, la oferta de trabajo es un puesto de jefatura, es un puesto de ingeniero, es un puesto de arquitecto, de administrador. Vamos a ver qué nos dice el rango, cuál es el salario para esos puestos, y a partir de ahí está en usted cuánto hacer un quiebre, porque a veces esto también es un proceso de quién se vende mejor, pero no menospreciar lo que usted ha invertido en tiempo, en experiencia, estudiando, los de la UNED, las madrugadas, leyendo, memorizando. Y porque al final, igual yo en los procesos de reclutamiento, siempre me parecía muy válido y necesario que lo primero fuera que supieran cuánto iban a ganar. ¿Por qué? Porque ya yo le doy una expectativa real a la persona. Eso es lo que usted va a tener. Y no llevarlo en todo el proceso de la mano al final y decirle, ese es su salario, no se puede. Porque es un gasto de tiempo para la persona y un gasto de tiempo y dinero para la organización. Entonces, don Alex, porque yo sé que hay que ponerlo. Me dicen, bueno, pero siempre hay rangos. Y siempre nos dicen, de 500 a 1 millón. De 300 a 600, yo puedo poner rangos. Entonces, dejar esos rangos amplios a que yo deje la apertura, que hice el gancho, me pueden llamar. Y la negociación lo hago ya en una entrevista de trabajo. No, otra cosa es qué tan confiable con los datos ahí, digamos, porque son datos personales. Bueno, hay empresas de empresas. Por ejemplo, hay empresas reconocidas como Deloitte, Empower, La Nación. Igual uno ve el movimiento de estas páginas. Entonces, ahora nos decían CompuTrabajo. Hay una. ¿No lo he escuchado? En el Ministerio de Trabajo tiene buscoempleo.com. Es como el INA. Pero también ahí está la UNED. Entonces, más bien, yo les solicito a ustedes que puedan ingresar a los datos de ustedes en busqueempleo.com y que pongan como institución de seguimiento a la UNED. Eso que les va a permitir, bueno, en primera instancia ya la compañera mencionó, ya estamos terminando también, de que por medio de los correos electrónicos que disponemos acá, ustedes pueden reenviar su hoja de vida y con mucho gusto recibiría una reglamentación nuestra a propósito de cómo, ¿verdad? Pero ya la UNED tiene algo más formalizado en la cátedra, en la cátedra de recursos humanos, en el programa de recursos humanos tenemos la bolsa de empleo, y esta bolsa de empleo está adscrita a buscaempleo.com. ¿Qué es lo que nos da la garantía? Ustedes consignan los datos y si ponen como institución de seguimiento a la UNED, de inmediato entra a interactuar una profesora nuestra. La profesora Diana Chavarría, la responsable de este programa de la Bolsa de Empleo, y ella constantemente estará realimentándolos. Por ejemplo, que hay estas, de acuerdo con el perfil que ustedes han consignado, al 30 de octubre están estas solicitudes. Es decir, ella les comunica donde hay eventualmente ofertas de empleo. Pero además, ella también está en esto. Es decir, si ustedes quieren una tercera o opinión sobre el currículum, ahí a través de buscaempleo.com tienen un profesor de la Escuela de Ciencias de la Administración que va a estar ahí asesorándolos también, que están las órdenes de ustedes. Sí. Pues no queda más, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Eso que dijo el compañero, vieras que ese asunto de que cuando usted le dicen pretensión salarial, me han pasado así a mí varias situaciones, digamos, es que ya uno yendo directamente, digamos, y viendo uno cómo está la situación laboral, yo siempre tengo esa costumbre, que yo antes de ir a un trabajo, si yo no sé más o menos cuánto salario hace, yo voy al ministerio. No por el hecho de, tal vez mucha gente piensa que, ya se van al ministerio, tal vez son personas conflictivas, vienen a ser un sindicato. Pero eso usted no lo dice. Ajá. Eso es para usted. Eso es para uno, sí. No es que uno lo sea, es que tal vez como a uno siempre le han dicho toda la vida, bueno, a mí me han dicho toda la vida, ande adelante la jugada. En ese sentido, digamos, en el buen sentido. Entonces, yo siempre voy más o menos para tener un aproximado cuánto es, porque es. Como dice usted, uno no puede regalar el trabajo, más si tal vez hay que pagar pasajes muy largos, no sé, digamos.
Claro. Ya sea San José, la abuela, como sea. Otra estrategia que también es válida es, bueno, dirigirse adelante del ministerio. Muchas veces, de casualidad, y el mundo es muy chico, conocemos a alguien que trabaja en esta empresa. O bueno, usted se reconoce quién trabaja en la UNED. Bueno, ¿cómo andan los salarios? ¿Quién trabaja usted en la nación? Entonces usted pregunta, ¿cómo en qué están los rangos? Y entonces ya usted lleva un principio ya. El tema es polémico siempre, el tema es polémico siempre, porque siempre quedará en la duda, bueno, ¿qué pasa si pongo 100? ¿Qué pasa si hubiera puesto menos? ¿Qué pasa si hubiera puesto...? El tema siempre es polémico, entonces aquí la idea es eso. Tener primero que nada cuál es el techo, el piso. El piso que no da la resolución del Ministerio de Trabajo. Y lo otro es tratar de indagar en la empresa y ahí poner un rango, bueno, entre 600 mil y 700 mil. No decir 600 mil, porque voy a decir, ah, este tiene la autoestima baja. O si ponemos 700 mil, ¿a qué se cree este? ¿Verdad? El rank, pues, sí, lo recomendable. Y no, miras que yo llego a una entrevista de trabajo y llega y me dice el señor que me está entrevistando, me dice, ¿y cuánto sería su pretensión salarial? Y entonces le digo, salario base, ¿verdad? Lo más salario, ¿y cuánto salario base? Llega y me dice, o sea, una vez me lanza la pregunta, ¿y cuánto salario base? Y entonces ahí yo le dije, digamos, pues para este puesto es tanto. Entonces me hace, ¿y cómo sabe usted? De una vez le digo, ¿cuánto me puede ofrecer usted? Bueno, ¿cuánto está la organización en disposición de pagarme? Entonces ellos llegaron. Podrías devolverle la pregunta. Me dice, nosotros estamos pagando, o sea, era como 40 mil colones menos. Y entonces digo yo, pues, igual o no, uno puede ser flexible. Uno decía, no, es que eso, no, o sea, simplemente, ya, no, perfecto, está bien. Me dice, no, nosotros estamos pagando esto. Entonces, si era una cantidad, digamos, no mucho, pero tampoco muy poquito. Entonces digo yo, pero igual, ya, igual. Gustavo les decía, el piso, ¿sí? Y lo más importante es el piso, pero mi techo. Como les vuelvo a repetir, ¿cuál es mi realidad y cuál es mi necesidad? ¿Con cuánto puedo vivir? Porque también el trabajo genera costos. Yo tengo que desplazarme, pues voy a tener que decir, bueno, si llevo alimentación todos los días. Entonces yo todos esos factores tengo que tomar en cuenta. Sí. Pero como dicen, ya, también uno puede llegar a una negociación. Sí. Usted hace una media ahí. Un negocio, al final es el negocio. Dígame, sí. Vale. Ay, van a tener algún tipo de tarjeta. Sí, claro, nosotros tenemos la lista con los correos, la que les pasamos y se los mandamos a la presentación por correo. Sí, el correo nuestro es ese, ¿verdad? También, estamos en las órdenes. Pero nosotros sí nos comprometemos a reenviarles a la lista. ¿Dónde está la lista? Aquí, porque de hecho la presentación trae una lista de links que les hemos buscado, que son valiosos, para que los tengan. Entonces ya con la presentación pueden ingresar. Sí, me lloré porque no, son varios. No se preocupen, para eso, si los uno pregunta, sí. Cristian pregunta por todos. He ido a varios lugares, y dale, soy sincero, o sea, a mí siempre me dicen, en tal lugar están ocupando, en tal, perfecto, yo voy y hago el esfuerzo. Simplemente muchos me dicen, perfecto, déjenme sus datos y todo. Pero yo, si gusta, lo revisa para ver si falta algo, o porque hay algunos lugares que tienen hasta copia de adhesivo, algo, no sé, uh-huh, para ver realmente la dirección, no sé cómo será la zona. Y a veces uh-huh es vacunar. Sí, ajá, también. Entonces, pues. Y un día llega, me dice una persona, yo igual saqué la hoja de delincuencia, que yo vi los datos, que ahí decían los requisitos, cartas de recomendación, trabajos anteriores, hoja de delincuencia al día. Ok, perfecto. Yo saqué una hoja de delincuencia. Y yo tenía unas hojas de delincuencia ahí que lo que tenían era un mes de que se habían sacado, pero ellos dicen válido, que ya hace 3 meses. Ajá. Y la persona no me la quiso aceptar porque, digamos, no era durante los primeros 15 días. Me dice, es que tiene que ser, yo sí, pero tiene vigencia 3 meses, lo que tienes apenas un mes. Entonces me dice, vaya a la corte, me saca otra, me trae. Esas son políticas de la organización, y sí, yo le puedo decir. Pero vieras cómo, digamos, que se vuelve quisilloso. Y llega usted en el momento y lo frena, porque usted se encuentra en el camino, se encuentra con otro panorama. Y bueno, Cristian, a veces no hay que personalizar las situaciones, a veces también publican y a partir de las experiencias van tomando otras políticas y otros criterios. Y dicen, bueno, en cuestión de 15 días hay muchas cosas que pueden pasar. Si yo saco mi hoja de delincuencia hoy está limpia y me jalo una torta, mañana ya el panorama cambió. Entonces puede que... Depende del puesto. Exacto. Eso, cajero eso es. Hay puestos muy sensibles. Claro. Sí. De que no solo la hoja de delincuencia, sino yo conozco que verdaderamente la gente que está en reclutamiento
¿cómo decíamos? Hoja antes, de delincuencia, ¿cómo hacer están sus un cuentas? Análisis de vida y costumbres del candidato, así claro. Se le llama. Es decir, mandan un detective al banco. Si su nivel de endeudamiento es muy alto, depende, y pues, usted va a estar estado, aplicando para ser cajero, ¿quién me dice a mí que con un nivel de endeudamiento tan alto usted no se sienta tentado a decir más un cajero que puede tener acceso? Si la gente se quedaría sorprendida, ¿cuánto puede hacer un cajero de cueloncito en cueloncito desviando? Entonces, depende del puesto. ¿Usted me iba a preguntar algo, no? No, era él. Eso lo estoy llenando esta hoja. Sí, ah, bueno, tienen que tener por favor, la evaluación. Cuestiones de evaluación, y también tenemos la un refrigerio para que. Pero antes de que me empiecen a llenar la hoja, porque cuando uno lo evalúa uno tiene que salir. Yo quiero agradecerles el tiempo que han dispuesto para esta tarde noche. Podrían estar ya viendo Buen Día. No, Buen Día no, ¿cómo es el de Canal 7? No logró calar ese programa en mí. Más que noticias. Podrían estar ya más cómodos en un sillón y estar aquí. Entonces, eso es muy valioso. Y un aplauso para ustedes. Dense un aplauso. Gracias. Por favor, pasen el cafecito, porque si no sería un...